¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo repaso de la lección de escuela sabática de los pioneros. Hoy estamos comenzando, por la gracia de Dios, con el cuarto trimestre del año 2023. Muy contentos de poder eh, haber llegado hasta acá, básicamente, ¿no? Con este pequeño proyecto de la escuela sabática. Este es el cuarto trimestre. Empezamos a estudiar la carta a los hebreos y hoy nos toca la lección de Hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 7 lamentablemente esta lección no trae títulos sino que es Hebreos del 1 al 7 después capítulo 1 del 8 en adelante y así van solamente con los versículos así que me voy a tener que ingeniar los títulos para cada uno de los videos así que vamos a ver qué sale de esto pero bueno agradecidos a Dios porque podemos estudiar este, este tema de la carta a los Hebreos que les anticipo que esta no va a ser la única lección de los Hebreos Sino que el siguiente trimestre, o sea, el del año que viene, el primer trimestre del año que viene, 2024, es Carta a los Hebreos segunda parte, y el segundo trimestre del 2024 es Carta a los Hebreos tercera parte. O sea que va a ser bien profundo y va a ser bien extenso este estudio. Así que acompáñennos con la lección de escuela sabática. Espero que ya la hayan descargado, si no, todavía están a tiempo de descargarla. Eh, en la página web que ven ahí en pantalla con el código QR también lo pueden descargar carta a los hebreos vamos a estar estudiando todo este trimestre y realmente esperamos que sea de mucha bendición para, para cada uno de ustedes así que sin más porque obviamente tenemos un tema bastante extenso eh, primeramente saludar a todos los hermanos que se conectan en el chat que están dejando sus mensajes ahora mismo nosotros estamos conectados también con ustedes para acompañarlos sean todos bienvenidos y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en el estudio de hoy. A partir de la semana que viene, Dios mediante, vamos a tener algunos invitados, pero en esta ocasión voy a estar presentando eh, yo la escuela sabática eh, en esta primera escuela sabática. Así que vamos a orar para que el Señor nos dirija. Querido Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos y bendícenos para entenderla, para entender el mensaje que tienes para nosotros, Padre, en esta hora. Bendice a cada uno de los que se han conectado y a los que vean este video. Más tarde, para que, para que estas palabras sean de, de bendición. Te damos las gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a meternos directamente en el estudio de la primera lección del folleto de escuela sabática de este trimestre referente a Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Bueno, la lección de escuela sabática realmente está muy desmenuzada, tiene, tiene muchos versículos para leer, yo voy a tratar de leer los máximos posibles, yo siempre pongo todos los versículos de la lección sobre la mesa y bueno, trato de ver este, si puedo meter a todos o a algunos en el repaso de la escuela sabática, pero Hebreos capítulo 1, versículo 1 arranca de esta manera, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, ¿sí? Así arranca, obviamente el, el versículo está cortado por la mitad. Después vamos a ver la segunda parte, pero así arranca esta carta que que la escribió el apóstol Pablo. Yo sé que en realidad hay muchas discusiones sobre quién escribió la carta a los hebreos. Hay algunos eruditos que dicen que pudo haber sido otra persona, sí, pero eh, mayoritariamente se cree que fue el apóstol Pablo. Yo tengo mi convicción personal porque en este libro en el conflicto de los siglos, Elena G. White dice, cuando habla acerca del santuario celestial, cita la carta a los Hebreos y ella dice, el apóstol Pablo dice tal cosa en la carta a los Hebreos. Entonces, para mí, digamos, no hay duda más allá de que de que hay discusiones o hay dudas para algunas personas, para mí es claro de que el apóstol Pablo escribió la carta a los Hebreos, porque aparte se puede ver en el estilo, ¿no? En el estilo de escritura, en el estilo del mensaje. Y, y cumple esta función ¿no? de haber escrito a las diferentes iglesias. ¿sí? Básicamente son las cartas a las siete iglesias, sin contar la carta a los hebreos, ¿sí? a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los romanos, a los gálatas y a los corintios. ¿sí? Esas son las cartas a las siete iglesias y obviamente la carta a, a los hebreos sería una carta para su propio pueblo, sin mucho preámbulo, sin mucha cosa, arranca con los tapones de punta. Y, y en toda la carta vamos a ver que es una carta eh, dando por sentada muchas cosas que los hebreos ya conocían, a diferencia de los gentiles que no conocían todas las cosas y que tenían que ir aprendiendo los rudimentos, tenían que ir aprendiendo cosas más básicas, pero, pero a los hebreos les habla de una manera muy directa con respecto a muchas cuestiones que solamente los judíos sabían y que conocían, y entonces es una carta... Más, más fuerte por así decirlo, ¿sí? Entonces para mí no hay duda de que el apóstol Pablo escribió la carta a los hebreos, pero bueno, arranca de esta manera como eh, sin mucho preámbulo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, se lo dice a un pueblo que obviamente creía que Dios había enviado profetas en muchas ocasiones, y la lección de escuela sabática menciona la manera en que Dios hablaba a, a sus antepasados, ¿no? Por ejemplo Génesis capítulo 15 versículo 1, Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. O sea, ¿de qué manera Dios había hablado a Abraham? Le había hablado en visión, ¿sí? Acá lo dice, ¿no? Clarito. O sea, no era un sueño particularmente, sino que era una visión. ¿Sí? En Génesis capítulo 18, versículos 1 y 2 dice, le apareció el ángel de Jehová en el valle de Mamre, y estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se inclinó hacia tierra. ¿De qué otra manera le habló a los padres? Por medio de ángeles, ¿sí? por medio de, de sus mensajeros. En Génesis 19.1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó al suelo. Entonces, Dios habla por medio de visiones, también hablaba por medio de ángeles directamente que se presentaba tanto a sus profetas como a otras personas. Y acá tenemos otro ejemplo en Génesis 20, versículo 3, que le habló a un rey pagano que era Abimelech. Dice: Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Entonces, Dios había hablado de muchas maneras y muchas veces a los padres por medio de los profetas, dice, ¿no? Y obviamente uno de los más grandes profetas que tuvo Israel fue Moisés. Y en Números capítulo 12, versículo eh, del 6 al 8, dice, Él le dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Fíjense, en visiones o en sueños iba a hablar con el profeta. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, boca a boca hablaré con él, y claramente no por figura, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo. Entonces acá pone el, el, uno de los máximos ejemplos, ¿no? juntamente con Elías. Moisés y Elías son considerados los dos más grandes profetas, que muchos consideran ¿no? que, que son la figura que aparece como los dos testigos en Apocalipsis capítulo 11, pero Dios les iba a hablar de manera directa a través de sueños, de visiones, a través de, de ángeles, inclusive habló a los padres y con Moisés hablaba cara a cara, sí. Ahora toda esta introducción que hace el autor diciendo no, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas es para decir que en estos postreros días, en estos postreros días nos ha hablado por su hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí? Es fácil de entender esta expresión en estos postreros días o en estos últimos días porque evidentemente se refiere al último tiempo, digamos, ¿no? Dios había hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por su hijo, por su hijo. Presten atención a estas palabras, hermanos, porque hay una parábola que, que cuenta Cristo, que se la cuenta a los escribas y fariseos, donde él dice: Había un hombre que plantó una viña y la arrendó a unos labradores. Y después se fue lejos. Y llegando el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos. ¿Sí? ¿Quiénes son los siervos según la Biblia? Los profetas. No hará nada el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces. Llegando el tiempo de la cosecha, este hombre mandó a sus siervos para buscar el fruto y dice que a algunos eh, los apedrearon, a otros los, los golpearon y los enviaban siempre con las manos vacías, dice, ¿no? Pero llegó un momento en que el padre dijo, voy a enviar a mi hijo, tendrán respeto por él. Eso es lo que dijo el padre. Y cuando vieron venir al hijo, dijeron, miren, ese es el heredero, matémosle y no con la heredad. Entonces Jesús cuenta toda esta historia para hacerle las preguntas a los fariseos, ¿no? ¿Qué hará el padre de familia con estos labradores malvados? Entonces ellos responden, vendrá el padre, el dueño de esa viña, y destruirá a esos labradores miserablemente. O sea, ellos mismos dieron la condena que debía cumplirse, ellos mismos se condenaron a sí mismos y después se dieron cuenta que estaban hablando de ellos mismos y dijeron que de ninguna manera acontezca esto, ¿no? O sea, ellos, ellos se dieron cuenta al instante de que dieron la sentencia de que se refería a ellos mismos. Entonces, el apóstol Pablo acá, prácticamente usando la misma parábola, Dios habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su hijo. Dejó de enviar siervos y ahora envió a su hijo diciendo, tendrán respeto por él. ¿Qué hicieron los labradores? Dijeron, matémosle. Lo mataron y quedémonos con la heredad. Nosotros vamos a manejar la iglesia, nosotros vamos a manejar... Al pueblo de Israel, nosotros somos mejores que el hijo del dueño de esta, de esta viña. ¿sí? ¿Y qué pasó? Jerusalén fue destruida miserablemente. Los que participaron en, en la crucifixión de Cristo también fueron destruidos miserablemente. O sea, realmente la ciudad de Jerusalén sufrió ese castigo. ¿no? Entonces, eh, Dios nos ha hablado por medio de su hijo. Es la máxima revelación que Dios podía hacer. Acerca de sí mismo y de su voluntad y de su palabra. Todos los profetas que vinieron antes hablaron acerca de Cristo, y ahora Cristo estaba en persona para representar a su Padre, para representar los intereses de su viña y para explicar el verdadero sentido de la palabra del Señor. Ahora, hay varias cosas acá interesantes, que no quiero detenerme demasiado, pero, pero que las podemos ver. Por ejemplo, dice: a quien constituyó heredero de todo por quien asimismo hizo el universo. Fíjense que el Hijo es constituido por el Padre heredero de todo. Recibe todo de parte del Padre como una heredad. Y aparte de eso, dice que por medio de él hizo el universo. Cuando nosotros leemos en Génesis 1 que dice, ¿no? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿con quién estaba hablando? Acá lo dice por medio de él hizo el universo, o sea que cuando dijo hagamos al hombre, fue se lo dijo a Cristo, a su hijo, ¿no? Por medio de él creó todas las cosas. Ahora, así como como Cristo es heredero de todo, la Biblia dice que nosotros también podemos llegar a ser coherederos con Cristo. Si sí, en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17 dice, "El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios." Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos también glorificados. Fíjense qué interesante, ¿no? Nosotros somos llamados a ser coherederos con Cristo. ¿Por qué somos coherederos con Cristo? Porque Cristo tomó nuestra naturaleza, se hizo hombre, tomó nuestra nuestra humanidad. Y Él lleva hasta el día de hoy nuestra humanidad. Pero Él al haber padecido por causa del Evangelio, al haber muerto por causa de la verdad, Él resucitó glorificado, con un cuerpo humano, pero glorificado. Él sigue siendo eh, participante de la naturaleza humana, pero una humanidad glorificada. De la misma manera, todos aquellos que hoy tenemos una naturaleza humana caída, pero que si perseveramos en la verdad y aún si sufrimos por causa de la verdad, nosotros vamos a resucitar con una humanidad glorificada y vamos a ser coherederos juntamente con Cristo de esa gloria que el Padre le da a su Hijo. Luego, la parte final del versículo 2 dice: En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora se va a detener la lección en este aspecto, ¿no? Por medio de Cristo, Dios hizo el universo. O sea, todo lo que fue creado, todo lo que ha sido creado alguna vez, fue creado por medio de Cristo, por medio del Hijo de Dios. Sí, esto lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: En el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hay mucha gente que se confunde con esto y le parece una contradicción, porque dice: En el principio era el Verbo, el Verbo era con Dios, o sea, Jesús era el Verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿estaba con Dios o era Dios? En realidad lo que está diciendo es que estaba con Dios, o sea, era con Dios el verbo que era Cristo, pero el verbo también era divino, igual que el Padre, ¿sí? El Padre y el Hijo son son divinos de la misma naturaleza, esto es como hablar de Adán y Eva, ¿sí? Eva en el principio estaba en Adán. ¿Sí? Y después pasó a estar con Adán. Pero ella en sí misma era de la naturaleza de Adán. Ella misma era parte de la raza de Adán. ¿sí? Entonces ella en el principio estaba en Adán, estaba con Adán, pero nunca dejó de ser parte de Adán. Nunca dejó de ser parte de la naturaleza humana. Aunque era una persona distinta. Entonces eso es lo que, lo que quiere decir este pasaje. ¿no? El verbo era Dios, significa que Jesús era divino. Este era en el principio con Dios, nuevamente lo, lo vuelvo a remarcar, ¿no? Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todas las cosas hechas fueron hechas por medio de Cristo. Por esta razón es que Cristo no puede ser creado, ¿sí? Mucha gente que considera que Jesús es un ser creado, ¿sí? Muchos testigos de Jehová y algunas personas incluso... Hay hasta mesiánicos que creen que Jesús es un ser creado. Pero Jesús nunca puede haber sido creado porque todo lo creado vino a ser por medio de Él. Jesús es antes de toda creación. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Colosenses capítulo 1, versículo 16 también lo dice, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, todo lo que fue creado fue creado por medio de Cristo. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles, e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Fíjense qué interesante, ¿no? todo fue creado por Él y para Él. El Padre creó por medio de Cristo todas las cosas y fueron también para Cristo. O sea, fueron para Él. Así que lo primero que, que de lo cual nos habla la carta a los Hebreos, primeramente de que Cristo. Es la manifestación de Dios, es la manifestación del Padre, de su carácter, de, de su verdad, de su esencia. Él vino a manifestar al Padre, Él vino a dar una revelación acerca del amor del Padre, a explicar muchas enseñanzas que habían sido torcidas de las Sagradas Escrituras, que habían sido mal interpretadas, y aparte lo presenta como co-creador juntamente con el Padre. Él fue creador juntamente con el Padre. Y Él es antes que toda la creación. Deja claro básicamente cuál es su divinidad, cuál es su naturaleza. Esto es lo que primero destaca el apóstol Pablo en la carta a los hebreos. Luego, en el versículo 3, de Hebreos capítulo 1, versículo 3, agrega otra cuestión para ahondar acerca de la divinidad de Cristo y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero lo que vamos a destacar ahora es la primera parte del versículo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen inequívoca del Padre y comparte la sustancia del Padre. Es de la misma naturaleza que el Padre. Cristo es el único ser en todo el universo que se puede decir que es igual a Dios. De nadie más se puede decir que es igual a Dios. Esto es muy interesante, hermanos. Por eso tiene el nombre Miguel. ¿Por qué Jesús tiene el nombre Miguel? Porque significa ¿quién como Dios? Es una pregunta retórica. ¿Quién es como Dios? Cristo. Nadie más. ¿Quién es el único igual a Dios? solamente Cristo, por eso se llama de esa manera. Y acá surgió una pregunta que estábamos charlando con un hermano estos días que dice, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y él me preguntaba si su poder significa el poder de, del Padre o el del Hijo, y yo entiendo que se refiere al poder del Hijo, ¿no? Que Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, ¿por qué? Porque cuando a Jesús lo increparon por el tema del sábado en una sinagoga, él, él reclamó y dijo, no, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando nosotros vamos al Espíritu y profecía para ver de qué se refiere Jesús cuando dice mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, se refiere a que a que Dios sostiene todas las cosas, incluso el sábado él permite que los ríos corran, que los animales coman, que nuestro mundo se mantenga en armonía para que haya vida. Sabemos que cualquier desequilibrio produciría la extinción básicamente de la vida en este planeta Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder constantemente y cuando Jesús dijo yo hasta ahora trabajo y mi padre trabaja se refería a que ellos mantenían la vida en este planeta él es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder y obviamente que este su poder se refiere eh, a, a Cristo no está hablando de Cristo entonces dice habiendo hecha la expiación de nuestros pecados por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿sí? Entonces, eh, recalcando esto, de que Jesús es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria, Colosenses 1:15 dice: El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. En otras versiones dice el primogénito de toda creación. Pero bueno, acá vuelve a remarcar que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros vemos que en las religiones paganas, en todas las religiones del mundo, siempre hay imágenes de, del Dios al que se adora, o de los dioses a los que se adoran. Eh, siempre hay una representación, porque los dioses son de índole espiritual, de índole sobrenatural, están en otra dimensión, nunca son captados directamente por sus adoradores, tienen que ser representados por una imagen. En muchos casos. Eran seres humanos que encarnaban a esos dioses, ¿no? Como algunos faraones, quizá algunos Césares también, que eran una encarnación de Dios. Ahora, lo interesante de esto es que esta idea que, que Satanás puso en la mente de, de todos los que adoraron a dioses falsos durante toda la historia. de que cada Dios tiene que tener una imagen, una representación, no era una idea de Satanás, sino que era básicamente lo que ya existía. O sea. Desde siempre Dios tuvo una imagen con la cual se presentaba delante de sus criaturas y esa imagen era su hijo. La imagen de Dios era su hijo. Dios tiene una imagen que lo representa. Dios tiene una imagen por medio de la cual se le adora y esa imagen es su hijo, hermanos. Esta comparación no es accidentada. Esto tiene todo que ver con eso. Cristo es la imagen del Dios invisible, por eso es que está mal y es pecado hacer cualquier imagen para adorar. ¿Sí? Si yo hago una imagen de Cristo, estoy haciendo una imagen de la imagen. Dios no necesita imagen porque su imagen es Cristo. Esto es así, hermanos. Y entonces también lo llama, Colosenses 1, lo llama el primogénito de toda creación. Y ahí es donde muchos testigos de Jehová dicen, no, bueno, Cristo es el primogénito de toda creación, es porque es el primer ser creado. Pero el mismo apóstol Pablo dice, ¿no? Es el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas. No dice porque él fue creado, sino porque en él fueron creadas todas las cosas, sean tronos principados. Bueno, lo leímos hace un ratito, ¿no? Entonces, ahondando también esta idea de Jesús como la imagen del Dios invisible, Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. O sea, todo esto nos está hablando los primeros tres versículos, hermanos, de Hebreos capítulo 1. O sea, Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el que nos da a conocer al Padre. Cualquiera que quiera saber cómo es Dios no tiene más que hacer que mirar a Cristo. En Cristo se conjugan perfectamente la justicia y la misericordia, que son las cualidades de su carácter. Sí, del carácter de Dios. Dios es justo, pero es misericordioso, es amoroso. Y eso se puede ver en Cristo. Todo aquel que quiera saber cómo es Dios no tiene que hacer más que contemplar a Cristo. Y cuando contemplamos a Cristo estamos contemplando al mismo Dios del Antiguo Testamento, que habla de la misma manera, con las mismas palabras. Jesús se cansa de citar textos del Antiguo Testamento, historias del Antiguo Testamento, ejemplos del Antiguo Testamento. Mucha gente dice, no, pero el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo. Jesús dice claramente que aquellos que no crean en Moisés, que es básicamente los primeros libros del Antiguo Testamento, tampoco creen en Jesús porque de Jesús escribió Moisés. Y todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de Jesús. Es el mismo espíritu. ¿sí? Si queremos ver cómo es Dios, miremos a Cristo. Cristo refleja claramente cómo es Dios es la imagen del Dios invisible. Esta idea se profundiza un poquito más en Juan capítulo 14, versículos del 7 al 9. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Fíjense qué interesante. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué leímos hace un ratito? A Dios nunca nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero Felipe dice, yo, yo quiero ver al Padre. Sí, yo quiero ver al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, no piensen que el Padre es diferente al Hijo. No piensen que el Padre está enojado y el Hijo intercede porque el Padre está enojado. No, el que ve al Hijo, ve al Padre. El que ve al Hijo, ve al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Evidentemente, hermanos, Satanás nos quiere engañar muchas veces con esta idea de que el Padre y el Hijo tienen diferentes caracteres, que son de diferente personalidad. No, el Padre y el Hijo son uno en carácter, en propósito y en naturaleza. El Padre y el Hijo van en la misma dirección. El Hijo solamente hizo la voluntad del Padre cuando estuvo aquí. Ni siquiera hizo su propia voluntad, hizo la voluntad del Padre sujeto al padre en cada uno de los aspectos de su vida. Y en 1 Juan 5:20 se nos vuelve a mencionar esta identidad que tiene el padre y el hijo, no el que está en el hijo, está en el padre. Dice, "Y sabemos que el hijo de Dios ha venido, sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero", o sea, Cristo vino para que conozcamos al único Dios verdadero que es el Padre. El Padre es el único Dios verdadero. Juan 17, 3 nos dice claramente: Esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, la venida de Cristo es para que conozcamos al único Dios verdadero. Dice: Y estamos en el verdadero. Y ahora fíjense lo que va a decir: En su Hijo Jesucristo. El que está en el verdadero Dios tiene que estar en su Hijo Jesucristo. Y después dice: Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mucha gente ha malinterpretado y sobre todo los trinitarios, yo creo que a sabiendas muchos muchos de ellos han torcido este texto dando a entender de que cuando dice este es el verdadero Dios se refiere a Jesucristo, poniendo a Jesucristo en la misma estatura que el Padre y diciendo bueno, los tres son el único Dios verdadero. Pero este texto no puede contradecir Juan 17:3, no puede no puede haber una contradicción. En Juan 17:3 se nos dice claramente la vida eterna consiste en que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Jesús se lo dice al Padre. El Padre es el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y acá nos dice nuevamente esa misma cosa. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Que es el verdadero Dios el Padre. Estamos en el verdadero. O sea, en el Padre. ¿Por qué estamos en el verdadero? Porque estamos en su Hijo Jesucristo. Porque el que está en el Hijo... Está en el Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Aquel que envió a su Hijo. Nadie puede estar en el verdadero Dios si no está en su Hijo. Este texto no está diciendo que Jesús es el verdadero Dios, está diciendo que Jesús es el Hijo del verdadero Dios. Hermanos, no torzamos las escrituras, no torzamos las escrituras, no le hagamos no le decir a la Biblia lo que no dice. Hago esta aclaración porque este texto se ha utilizado mucho para contradecir Juan 17.3. Juan 17.3 tiene que estar en armonía con este texto que fue escrito por el mismo escritor hablando del mismo ete, del mismo tema, diciendo que la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. Ahora, vamos con la segunda parte de Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice que eh, Cristo es el resplandor de la gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Habiendo hecho expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significa esto de habiendo hecho expiación por nuestros pecados, ¿no? Por sí mismo. ¿Qué significa eso? Bueno, acá lo dice en Hebreos capítulo 9, versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado, ¿sí? ¿De qué manera hizo expiación por nuestros pecados? Esta es una pregunta sencilla, ¿no? ¿De qué manera hizo expiación por nuestros pecados? Entregándose en sacrificio a sí mismo para quitar el pecado, pagando nuestra deuda que teníamos del pecado. Ahora, no era la muerte de un ser humano, no era la muerte de un profeta, ¿sí? Recuerden la parábola de los labradores malvados Dios mandó muchos profetas, muchos siervos, pero ahora iba a enviar a su hijo. El hijo no es lo mismo que un siervo. Los siervos son como criados, son como adoptados, que trabajan en la casa del Padre. Pero el hijo es de su propia sangre. El hijo es el heredero. El hijo tiene la autoridad, digamos, sanguínea por compartir la naturaleza con el Padre. Cuando Dios envía a su hijo, no envía a un profeta. No es la muerte meramente de un ser humano. Era la muerte del Hijo unigénito de Dios era necesario que un ser divino pagara la deuda de nuestros pecados. Esto lo he contado muchas veces, pero lo voy a volver a mencionar. Cuando, cuando el ser humano cayó en pecado, la sierva del Señor dice ¿no? que Jesús se presentó delante del Padre a interceder y a ofrecer su vida en rescate por cada uno de nosotros. Y el Padre, después de, de una dura lucha, aceptó que Jesús muriese para pagar la deuda del pecador. Y cuando Jesús sale a contar, los ángeles... Se sorprenden de esta, de esta idea de bajar y morir por, por los pecados del ser humano y hay ángeles que deciden ofrecer sus vidas. Y Jesús les dice que sus vidas no sirven para pagar la deuda del pecado porque el pecado era una transgresión de la ley divina y la ley divina solamente podía ser expiada con una vida divina y el único ser en todo el universo que podía pagar esa deuda, porque no había otro igual a Dios, Jesús era el único igual a Dios, el único ser divino, era Cristo, Él era el único que podía pagar esa deuda. Entonces dice Juan 1, versículo 14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cristo no era meramente un ser humano. Cristo dejó ver, en más de una ocasión, por lo menos en el Monte de la Transfiguración, dejó ver su gloria, y la gloria era del unigénito del Padre. El unigénito del Padre significa el único engendrado por el Padre, el único ser que es igual al Padre. Su divinidad fulguró en más de una ocasión, incluso cuando iba a ser arrestado, eh, las personas que lo iban a, a aprender cayeron para atrás por ese resplandor de la gloria de Cristo. La sierva del Señor dice en el deseo de toda la gente que si Cristo no hubiese venido en forma humana, escuchen esto: lo que voy a decir, Jesús, que es. La perfecta representación del carácter del Padre. Jesús es la perfecta representación del carácter del Padre. Si Jesús no hubiese venido revestido de humanidad, velada su gloria, la mera presencia de Cristo nos hubiese destruido. Eso dice la sierva del Señor en el deseo de la gente capítulo 1. Lo pueden leer ustedes. La gloria de Cristo, la gloria del unigénito del Padre, nos hubiese destruido pero bajo el velo de carne ellos vieron la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad era solamente la vida de un ser divino la que podía pagar la deuda de nuestro pecado hermanos tremendo tremendo entonces filipenses capítulo 2 versículos del 6 al 8 nos aclara esto ¿no? de que Jesús Jesús era un ser divino, Jesús es un ser divino y estuvo dispuesto a morir por nosotros el cual siendo en forma de Dios, en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, igual a Dios, Jesús es igual a Dios. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque los trinitarios y los unitarios, que no les gusta la idea de que Jesús sea hijo literal de Dios, y dicen, no, no, Jesús no es hijo de Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Jesús es el mismo Padre o Jesús es la misma Trinidad formando ahí un solo Dios. Deberían leer este texto y, y prestar atención a lo que dice. Jesús no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Si Jesús es igual a Dios es porque Jesús no es Dios. Jesús no es Dios el Padre. Jesús es Dios en el sentido de que es divino como el Padre, pero no es el único Dios verdadero. No es el Dios todopoderoso como se lo llama en las escrituras, o el Dios altísimo. A Jesús se lo llama el Hijo del Dios altísimo. Así se lo llama. Entonces Jesús era igual a Dios. Eso significa que no era la persona puntualmente de Dios el Padre, es otra persona igual a Dios. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esta manera es que Jesús pagó la deuda de nuestros pecados, hizo la expiación por nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Juan capítulo 16, versículo 28 y 17, versículo 5 dice: Salí del Padre y he venido al mundo. Este salí del Padre es la misma palabra que se utiliza en Miqueas capítulo 5, sus salidas son desde los días de la eternidad, tiene que ver con su engendramiento, con su nacimiento. Jesús salió del Padre, así como Eva salió de Adán, y vino al mundo, ¿sí? O sea, la salida de Cristo es antes de venir al mundo. Y otra vez dice, "Dejo al mundo y voy al Padre." Y dice, "Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese." Vemos claramente que el Padre y el Hijo son dos personas distintas. Jesús le habla al Padre y le dice, "Glorifícame al lado tuyo o contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, antes de que el mundo fuese, antes de que Jesús se encarnara, era una persona que estaba al lado del Padre compartiendo la gloria con el Padre y era adorado también por los ángeles, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículo 3, la última parte nos dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y qué significa sentarse a la diestra de la majestad en las alturas? Significa que fue a interceder por nosotros como sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8 versículo 1 dice, así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote el cual está sentado a la diestra del trono en la majestad en los cielos. O sea, Jesús como sumo sacerdote está sentado a la diestra del trono de la majestad. ¿Sí? Y hay toda una discusión sobre esto que significa sentarse a la diestra porque pareciera no coincidir un poco con la idea de Cristo como sumo sacerdote, o del sumo sacerdote enfrente del trono y no a la diestra, eso tiene que ver con la comprensión que tenemos acerca del trono. Hay versículos en la Biblia que dicen que el arca de la alianza, las varas que tenía, empujaban un poquito el velo ¿sí? que dividía el santo del santísimo, lo cual mostraría de que en vez de que el sumo sacerdote esté frente al arca, cuando intercede estaría a la diestra del arca. Si es que el arca tenía esta, esta postura, ¿no? con, con las varas saliendo eh, a través del velo que dividía el lugar santo del Santísimo. Esa es una cuestión menor. Lo que sí podemos tener claro es de que sentarse a la diestra de la majestad significa interceder como sumo sacerdote eh, en el santuario celestial. Eso es bien claro. El apóstol Pablo lo dice bien claro. ¿no? ¿Qué significa sentarse a la diestra? Fue a interceder por cada uno de nosotros. Y Apocalipsis 3:21 nos habla acerca de de esa intercesión como sinónimo de triunfo sobre el pecado. Como vencer el pecado, vencer a Satanás, dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿sí? Recuerden que que cuando cuando Jesús está hablando acerca de su reino, del reino venidero, vinieron un par de discípulos de Cristo eligieron, concédenos que nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda en tu reino. Y Jesús le dice, eso no está en mi darlo. ¿Por qué no estaba en él darlo? Porque Cristo estaba sentado o se iba a sentar a la diestra del Padre. Era algo que el Padre podía dar en todo caso. Y de hecho va a haber un orden en, en ese reino, va a haber un orden de cercanía con Cristo. Si ¿Sí? no todos van a estar inmediatamente con Cristo, pero va a haber un grupo especial que va a estar inmediatamente con Cristo. Entonces Jesús de inmediato le dice: Ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber y qué era la copa que él iba a beber. Era el padecimiento, el martirio, ¿no? Y ellos dijeron: Sí, podemos. Y él le dice: Bueno, ustedes van a, van a beber esa copa. Y qué significa beber esa copa, que es el padecimiento, y el martirio, vencer el pecado. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y hermanos, nadie puede vencer el pecado si no mira a Cristo como intercesor y como mediador en los atrios celestiales, como sumo sacerdote. ¿Sí? Ahora, Hebreos capítulo 1, versículo 4, ya estamos llegando este, a los versículos finales de esta lección. El versículo 4 dice que fue hecho tanto más superior que los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es el nombre que heredó Cristo del Padre? Esto tiene que ver con su naturaleza divina, esto tiene que ver con su divinidad. En los versículos 5 y versículo 8 dice lo siguiente el apóstol Pablo, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tuyo te he engendrado hoy. O sea, la naturaleza divina de Cristo, su engendramiento, es lo que hace que Jesús pueda ser llamado Dios, en otras palabras, o un ser divino. Y otra vez, yo seré al Padre y él me será a mi hijo. O sea, su naturaleza divina que la heredó de su Padre, porque fue engendrado por el Padre, así como Eva salió de Adán y era de naturaleza humana, de la misma naturaleza que Adán, esta naturaleza hace que él tenga el nombre divino como el Padre. Por eso Jesús puede decir yo soy o yo soy el que soy, que es el nombre de, de Dios, que es el nombre de Jehová. Y el versículo 8 dice, mas al hijo dice tu trono, oh Dios, por siempre jamás, cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. ¿Por qué le dice Dios? Porque es el único igual a Dios. Es el único que es engendrado. Es el único que tiene naturaleza divina. Es el Hijo unigénito. El único que es engendrado del Padre. Y no solamente eso, sino que también manda a los ángeles que adoren a Cristo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y en el versículo 7 destaca cuál es la diferencia entre Cristo y los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Esto es muy importante, hermanos, porque recuerden que esta es la carta dirigida a los Hebreos, a los judíos. Los judíos tenían un conocimiento parcial de que existía un ángel de Jehová, porque a Cristo se lo llama así, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Eh, aparece cuando apareció Abraham, apareció como un ángel. Cuando apareció Gedeón, apareció como el ángel de Jehová. Cuando apareció en el horno de fuego ardiente, apareció también como un ángel, como un mensajero. Entonces, en la idea, en la mente de muchos judíos hay un ángel de Jehová, pero no pasa de ser un ángel, y el apóstol Pablo tiene que destacar que Jesús es divino, que no es meramente un ángel, que hay muchos ángeles que fueron creados por el Padre, pero que Cristo fue engendrado por el Padre, y esa es la gran diferencia, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tuyo te he engendrado hoy. A ninguno, a ninguno de los ángeles, solamente a Cristo se le dijo, tú eres mi hijo, pero todos los demás fueron creados, son ministros, son siervos de Dios, trabajan para Dios, son seres creados, pero esos seres creados tienen que adorar al Hijo, tienen que adorar al Hijo de Dios. Esta aclaración es súper importante. Dice que Él hace a sus ángeles espíritus, ¿sí? son espíritus ministradores, ¿no? Y a sus ministros llamas de fuego. Por eso muchas veces las manifestaciones de los ángeles que traen el Espíritu Santo son a través de de llamas de fuego, por lo menos esto es algo muy interesante porque ustedes saben que hay hay los tres estados de la materia, ¿sí? Que después se le agregó un cuarto estado de la materia que era el plasma, que era algo que no se podía explicar mucho científicamente y entonces para nuestros ojos humanos lo espiritual es semejante al fuego. El fuego que es un estado de la materia que no podemos explicar o los rayos, la electricidad que no la podemos por ahí explicar, que se lo llama plasma, ¿sí? que es una cosa que está fuera de, de, de lo que podemos ver y tocar, pero que sabemos que tiene energía, que es fuerza, ¿sí? entonces ese ámbito espiritual que son los espíritus ministradores, para nosotros lo más cercano es el fuego, ¿sí? la materia de la cual están compuestos. No podemos explicarlo, ni tampoco yo me estoy gastando mucho en explicarlo, estoy dando un ejemplo simplemente, por qué Los Ángeles son llamados llamas de fuego, ¿sí? Y vamos a ver que en varios ejemplos se presentan de esa manera, como si fueran de fuego o como si fueran un relámpago, que también es algo similar al fuego cuando cae un rayo que hace en el árbol se prende fuego, ¿sí? Es energía pero esta es una energía evidentemente que fluye libremente. ¿sí? Entonces son seres espirituales que son comparados con llamas de fuego. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, refiriéndose a la palabra eh, ministros, que Dios hace a sus ángeles ministros, dice así cuando se le aparece el ángel, que en este caso es el ángel Gabriel, al apóstol Juan. Yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Por qué se postró a sus pies para adorarle? Porque... Los ángeles traen la presencia de Cristo y Juan quería adorar a Cristo en realidad, ¿no? Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Recuerden, los ángeles son ministros, son siervos que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que los ángeles son espíritus ministradores, son consiervos nuestros. Los ángeles no se adoran, si hay algo que nos muestra la Biblia en este pasaje es que los ángeles... No se adoran, a los ángeles no se les ora, a los ángeles no se les habla ni se les canta. En muchas religiones están empezando a venerar y adorar a los ángeles. ¿sí? Esto es muy interesante. Ahora, ¿de qué naturaleza son estos ángeles? Son poderosísimos. Segunda de Reyes capítulo 19, versículo 35 nos dice que un solo ángel, ¿no? el ángel de Jehová, salió el ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios 185.000. mil. Y cuando se levantaron por la mañana de aquí todos eran cuerpos muertos. Los ángeles de Dios tienen un poder que nosotros no nos podemos imaginar, al punto tal de que 85 mil soldados bien armados fueron destruidos por un solo ángel en una noche. Ezequiel capítulo 1 versículo 14 dice, hablando acerca de los ángeles que rodean el trono de Dios, Dice, los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos, nuevamente la idea del fuego, ¿no? de, de la energía para representar a estos seres que son creados por Dios, ¿no? Y Daniel capítulo 10 versículo 6, también hablando del ángel Gabriel, dice, su cuerpo era como el verilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como color de bronce resplandeciente y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. O sea, evidentemente son seres poderosísimos, pero que adoran a Cristo, porque Cristo es tan superior a los ángeles que heredó más excelente nombre que todos ellos, porque es llamado Dios. De hecho, en, en el Nuevo Testamento se lo llama a Cristo, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne, Dios sobre todas las cosas. ¿sí? Jesús es llamado Dios porque comparte con el Padre la naturaleza divina y es digno de adoración por parte de los ángeles y obviamente por parte nuestra también. Entonces, ¿cuál es la función de los ángeles? Salmos 34, versículo 7, dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. O sea que los ángeles no solamente servían a Cristo, que lo podemos ver en, en la tentación en el desierto y en Getsemaní, que venían ángeles y le servían, sino que también nos, nos sirven a nosotros como protección contra los ataques de Satanás muchas veces nosotros hemos sido salvados de diferentes peligros por, por ángeles ángeles que Dios ha puesto para para guardar nuestras vidas no y estos ángeles obviamente luchan y combaten con las huestes de Satanás sí y segunda de Reyes capítulo 6 nos cuenta la historia de cuando iban a, a ir a, a arrestar a Eliseo sí y su siervo se preocupó por todos los soldados que estaban rodeando el lugar donde ellos estaban entonces Eliseo oró y dijo Eliseo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Todos los ángeles que estaban protegiendo a Eliseo de sus enemigos estaban representados por gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces estos son los espíritus ministradores que son enviados para, para proteger y para cuidar a los siervos de dios entonces podemos ver hermanos en estos primeros versículos de hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 7 toda esta presentación que nos habla acerca de la manera en que dios nos habló en el pasado por los profetas la manera en que en este en estos postreros días nos habla por medio de su hijo por medio de cristo el cual es heredero de, de, de dios porque heredó un mejor nombre que todos los ángeles porque es divino igual que el padre por quien asimismo hizo el universo o sea es co-creador juntamente con el padre todas las cosas fueron hechas por él y para él él es la imagen del dios invisible si ¿sí? él es el resplandor de su gloria es la personificación perfecta del padre el que quiera ver al padre puede ver al hijo y conocer al padre de esa manera ¿Sí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dice Cristo, y él fue el que hizo expiación por nuestros pecados entregando su vida, y no cualquier vida, sino una vida divina, la vida del unigénito Hijo de Dios fue entregada para hacer expiación por nuestros pecados. El único que era igual a Dios eh, se despojó a sí mismo y vino a, mor a morar con nosotros y a morir una muerte horrible por causa de nuestros pecados. Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, desde donde intercede por nosotros, para que nosotros podamos vencer el pecado. Y por último se nos presenta ¿no? la función de los ángeles y el poder que tienen los ángeles, que son espíritus ministradores, que son enviados para protegernos, para cuidarnos, pero que asimismo estos ángeles adoran a Cristo porque fueron creados justamente por Él. Hasta acá el repaso de esta primera lección de escuela sabática de la carta a los hebreos, así que están a tiempo de descargar el folleto para acompañarnos en la segunda lección Dios mediante que vamos a tener la semana que viene. Muy bien hermanos, gracias a todos los que están en el chat dejando sus comentarios, dejando sus mensajes, estoy con muchos deseos, con muchos deseos de arrancar transmisiones en vivo, probablemente eh, el trimestre que viene, el año que viene, a partir de, de enero, empecemos a hacer transmisiones en vivo para para la escuela sabática. Yo no sé qué les parece a ustedes. Ahí vamos a tener un ida y vuelta, quizá un poquito más más dinámico. Yo voy a poder leer sus mensajes, responderles en vivo. Este, bueno, eh, quizá se haga un poquito más extenso, porque bueno, los, los vivos son un poquito más eh, con más contenido. Eh, pero bueno, me dejan saber ahí en los comentarios qué le parece la idea de empezar a hacer la, el repaso de escuela sabática en vivo a partir del año que viene, la semana que viene, vamos a tener invitado especial para compartir con nosotros. Dios mediante. Recuerden descargar el folleto Escuela Sabática para acompañarnos la semana que viene. Compartan este video, hermanos. Denle me gusta, eh, dejen los comentarios y suscríbanse al canal y compartan este video para que llegue a más personas. Ustedes saben que ya se ha formado una pequeña comunidad aquí de unas 100 personas más o menos, o 100 dispositivos que nos conectamos cada, cada sábado pero la idea sería que esto pueda crecer, que podamos llegar a más personas con este repaso bíblico de escuela sabática que pienso yo que es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Este, así que compartan este video, ahora cuando termina la transmisión o ahora mismo, le dan a compartir y lo mandan ahí a Facebook, lo mandan a WhatsApp, a sus grupos, eh, para compartir con otros y, y así podemos ser más la semana que viene, Dios mediante. Así que bueno hermanos. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene, vamos a orar ahora y después nos vamos a despedir como solemos hacerlo con con la alabanza, dejando nuestros saludos, dejando nuestros buenos deseos. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Querido Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque enviaste a tu hijo, porque fuiste compasivo con nosotros, dándonos tantas oportunidades para entender el mensaje de salvación. Ayúdanos ahora a vivir en él y a vivir en tu amor. Gracias, Padre, por todo. Acompáñanos en esta semana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestra escuela sabática de hoy. Creo que ha sido muy interesante el repaso de la escuela sabática. Esto va a seguir así, prácticamente versículo por versículo. Así que no se pierdan el estudio y no se pierdan el repaso. Descarguen el folleto y acompáñennos cada sábado a las 5 de la tarde, horario de Puerto Rico, para compartir juntos esta escuela sabática. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. La eternidad nunca pasará. Bendito es tu sábado, Jesús. Cuando observo tu creación. Que yo consuelo en ti, Jesús, con cada árbol, cada flor, con el canto de las aves. Te siento muy cerca, Señor, porque la señal